Y señores, de rumba deportiva desde mi casa, vamos a hablar del béisbol de la Liga Mexicana. Se batea mucho en México, que la Liga de México es una liga de softball. ¿Por qué se batea tanto en México? Si se batea tanto, esa liga no sirve. Bueno, dice el tío Elie que dato mató relato, y vamos a ver por qué tanto se batea en la Liga Mexicana de Béisbol. Bueno, para decirle que la Liga Mexicana de Béisbol es mucho ofensiva, pero ¿qué parámetros podemos utilizar para decir que es de bajo o alto nivel? Vamos a comenzar. Bimael Machín de los Charros de Jalisco está teniendo una temporada de ensueño en la Liga Mexicana de Béisbol. El boricua es el líder de promedio de bateo con 442. Dos peloteros del circuito mexicano batean 400 o más. El otro es el nuestro, Robinson Cano, quien batea 402. Hay 10 peloteros que batean por encima de los 350 y 16 que batean por encima de los 330. 30 jugadores batean entre 300 y 329. Eso es asombroso. Eso quiere decir que 58 jugadores batean 300 o más en la Liga Mexicana de Béisbol. Haciendo una radiografía en lo colectivo, 6 equipos de 20 batean por encima de 300 puntos. Rieleros y Aguascalientes, como ven ustedes en pantalla, que batean 310. Sultanes de Monterrey, 304. León y Querétaro están empatados con 302. Y los Dorados de Chihuahua y Diablos Rojos de México batean 300 cada uno. Pero Saltillo, Dos Laredo, Oaxaca, Jalisco y Monclova, también Puebla y Laguna, están muy cerca de los 300 puntos. En Grandes Ligas, los Astros de Houston son los líderes de bateo con 2.65. Le siguen los Dodgers de Los Ángeles con 2.59. En México hay 6 equipos bateando 300 o más, y en Grandes Ligas 2.65 es el promedio de bateo más alto colectivamente. Siempre se ha dicho que México la pelota vuela. Los Guerreros de Oaxaca son líderes en jonrones con 65, seguido por los Leones de Yucatán con 44. En Liga Mexicana de Béisbol se han conectado 680 cuadrangulares colectivamente. En Grandes Ligas, los Orioles de Baltimore son los líderes con 69, los Yankees con 68. En total se han conectado 1460 cuadrangulares en Grandes Ligas, tomando en cuenta que en MLB hay 10 equipos más que en la Liga Mexicana de Béisbol. Lo curioso es que en Liga Mexicana de Béisbol se inició el 14 de abril y los Guerreros de Oaxaca suman 65 cuadrangulares. Los Orioles de Baltimore suman 69 al momento que estamos grabando este video. Y decir que Grandes Ligas inició en marzo en Corea, y en Estados Unidos arrancó el 29 de marzo. Los Leones de Yucatán son los líderes en efectividad de la Liga Mexicana de Béisbol con 3.74. Se han lanzado 5.957 entradas y 2 tercios de forma colectiva. La efectividad de la liga en la Liga Mexicana de Béisbol es de 5.07 y se batea muchísimo. La efectividad colectiva bastante, bastante alta. Pero podríamos decir con esto que es de bajo nivel la Liga Mexicana de Béisbol. Tiene sus debilidades. Hay equipos muy buenos como Monterrey, como Monclova, como Leones de Yucatán, Diablos Rojos de México, que invierten mucho. Y hay otros como Dorados de Chihuahua, Querétaro, León, el caso de los Rieleros, que no invierten tanto. Piratas de Campeche también en ese grupo. Liga Mexicana de Béisbol, mucho bateo, pero no por eso una liga de softball.